Bueno, muy buenas noches. Un saludo a todo el pueblo de Jujuy, como todas las noches que brindamos el informe del COE, esta vez desde La Quiaca, así que en primer lugar quiero agradecerle al pueblo de La Quiaca por la hospitalidad de siempre y también al señor Intendente, muchas gracias, señor Intendente, por recibirnos en este querido pueblo. Bueno, en un día muy especial, hoy es el día en el que hace 250 años nacía el general Manuel Belgrano. Para nosotros que somos una provincia belgraniana y siendo el héroe, el líder que comandó la lucha por la independencia en nuestras tierras y nos legó la bandera de la libertad civil, quiero también rendir un homenaje a nuestro prócer en momentos difíciles y en momentos en que no solo los jujeños, particularmente los jujeños diría, pero todos los argentinos, tenemos que pensar en los valores, en la fuerza, en la capacidad de lucha, en la inteligencia estratégica que tenía Manuel Belgrano para enfrentar tantos desafíos, que bueno, nos miremos en él para enfrentar los desafíos que tenemos en esta guerra que tenemos contra un enemigo que es implacable, que es el coronavirus. Así que bueno, mi homenaje y el homenaje seguramente de todos los que estamos acá, Manuel Belgrano. Hoy empezamos con una buena noticia. Luego vamos a abordar los temas que han tenido que ver con la agenda de hoy y la agenda de mañana. Los 33 contactos de Fraile y Calilegua dieron nuevamente negativo el test PCR, el segundo test PCR que se le ha hecho a los 7 días del primer test. Así que esto lo que nos dice es que estamos bien, que no ha habido contagios por parte del camionero, que todavía se encuentra, como todos sabemos, en una situación muy delicada, que está luchando por su vida, y nuestro equipo médico y de enfermeros, enfermeras, está luchando para salvarle la vida, pero tenemos una buena noticia, un buen dato, que ninguno de los contactos tiene coronavirus. Por lo tanto, esto confirma que no hay circulación local, no hay contactos que se hayan dado positivos en Fraile y Calilegua. A partir de este dato epidemiológico, que es muy importante, que enseguida obviamente va a profundizar como siempre, como todos los días, el doctor Gutiérrez, levantamos, porque también se han cumplido 7 días de la cuarentena en Fraile y en Calilegua, así que a partir de este momento queda levantada la cuarentena, la vuelta a la fase 1 que habíamos dispuesto tanto para Fraile como para Calilegua. Así que pueden, tanto los habitantes, ciudadanos de Fraile y de Calilegua, volver a sus actividades normales en el marco de las autorizaciones que ha generado el COE para todas las actividades y siempre cumpliendo el protocolo. Mi recomendación, cuidarse más que nunca, seguir manteniendo. Hagan de cuenta que más allá de que se normalice la actividad en Fraile y Calilegua, hagan de cuenta que todavía seguimos en cuarentena y cuídense, estén el mayor tiempo posible en sus casas, no tengan contactos, usen barbijo, cuiden a la familia, cuiden al vecino, cuídense como pueblo. Todos estos días que vienen, más allá de este dato tan importante y positivo que tenemos. Hubo, anoche terminamos el informe, y hubo también un dato de un camionero que justo pasó por Fraile, que es de Mendoza, de Maipú, y que estaba con muchos dolores y que se sentía muy mal, pero que también tiene un problema de abdomen agudo, así que ha sido derivado a otra institución hospitalaria para ser tratado, y también tampoco podemos preocuparnos de que tenga coronavirus. Pero bueno,
Arranquemos, hemos arrancado con esta buena noticia, ¿no? Que reafirma que hemos actuado con celeridad, con rapidez, esto de buscar los contactos, y vuelvo a felicitar al equipo, ¿no? A todo el equipo de salud, a los epidemiólogos, el laboratorio que ha estado trabajando toda esa noche, a seguridad, a todo el equipo de salud, al COE local también, tanto de Fraile como de Calilegua, que en 12 horas, yo digo un día, pero en 12 horas, desde ese miércoles a las 5 de la tarde hasta el jueves a las 2 de la tarde, ¿no es cierto?, juntamos todos los contactos, testeamos a todo el mundo, aislamos a todo el mundo, dispusimos también la cuarentena en Fraile y Calilegua, y esto nos ha permitido que el camionero bajar la posibilidad de contactos y la circulación del virus, que es la lucha que tenemos que dar en esta situación epidemiológica que tenemos, que es que no tenemos circulación local, ratificamos que no hay circulación local, pero una condición sanitaria que, vuelvo a decir, es muy precaria y que vamos a tener que seguir luchando para mantener.